Por fin el vídeo de París y Huda Beauty, por fin. Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más a este canal. Como veis, bueno, estoy en los fonditos nuevos que por fin los he podido arreglar, que se me partieron en la mudanza. Así que estoy contenta, aunque todavía tengo que ver cómo poner las luces. Así que, bueno, tenedme paciencia que ya iré enseñándoos y demás. Hoy os vengo a traer el look que llevé cuando conocí en París a Huda Beauty y a Mona Katan. Y bueno, la verdad es que súper nerviosa. Esta mancha que veis aquí, esta, se me ha manchado el objetivo. ¿Cómo la limpio? Pues no lo sé. Ahora no vais a poder dejar de ver las manchitas, ¿eh? Además de todo eso, también os vengo a hablar un poco, pues bueno, cómo fue la experiencia y demás. Que, bueno, menos el momento de irme a dormir, fue la verdad es que todo un poquito caótico. Pero bueno, vamos a comenzar. Mis pelos, para deciros hola, ¿cómo estamos? Yo estoy aquí esperando para embarcar con este careto. No he dormido nada, estoy con la alergia, mira, de la manita. ¿Cómo estoy? Fatal, fatal. Y nada, ya estoy aquí, llevo una mochilica y una maleta que tengo que facturar, 100%. Digo, bueno, me la llevo, maleta de mano, tal. No se ha podido. Para salir corriendo luego, porque vamos con muy poquito tiempo. Y nada, llevo aquí el maquillaje. Con toda seguridad me van a hacer ponerme mascarilla, así que me maquillaré los ojos en el avión como pueda. Porque vamos con muy, muy poquito tiempo, muy, muy poquito. Y si no, pues allí en el taxi rápidamente tendré que hacerme algo, no lo sé. Me da déjà vu de, no sé si os acordáis que os enseñé hace un tiempo otra visita a París así express, porque yo me voy hoy, vuelvo mañana. Voy con nervios, pero bueno, tengo mucha gana, mucha ilusión, aunque he de decir que yo ya me había dicho, venga, ya verano, 100%, tal, me está mirando todo el mundo. Pues eso, que había dicho, venga, 100% ya verano, tal, aunque siga subiendo contenido, ya sabéis que esto no para. Pero yo decía, venga, ya está. Que por eso también me fui un poco de Madrid, por el hecho de decir, quiero escapar y estar tranquila. Fue justo empezar con la mudanza y ya me avisaron de esto. Me hace mucha ilusión en realidad. Dije que sí porque era Huda Beauty. Llega a ser otra y le digo que no. Voy a empezar hidratándome la piel, lo primero con el contorno de ojos y la crema iluminadora de CR Cosmetics, que bueno, tenemos un 10% de descuento con mi código, que es GOTY10, y bueno, pues para mí son unos productos totalmente increíbles. Y mientras tanto os cuento, bueno, esto es así, el contorno de ojos es así, geloso, es la verdad que increíble, es un contorno de ojos además que te tensa un poco hasta la zona. Y bueno, lo que os quería contar es que al final yo me resultó un poco raro que tal cual me mudo, que viene el verano, ¿no? Y tal, ¡pum! Me llaman. Y digo yo, ¿what? De hecho, cuando me llamaron y me dijeron, no, es que Huda quiere que te vengas tú. Y yo en plan, de Huda no ha visto ni mi perfil, o sea, no me fastidies. Y no, y resulta que sí, que era ella. La verdad es que, bueno, ahí me veis muy bien, pero lo que vino después fue poco agradable. Pues sigo en el mismo sitio, me he plantado los auriculares y las gafas. Ni siquiera hemos embarcado, la cosa, no sé, pinta un poco rara. Y yo ya me he puesto nerviosa. Ya he empezado a ponerme nerviosa, a ponerme mal. Estoy con la seda ahora mismo aquí. Aunque no lo parezca por fuera. Típico que decimos la gente que tenemos ansiedad y demás, ¿no? En plan, tú no me lo notas, pero pues eso. Y básicamente me empezó a dar... Ay, ya no me queda tanta crema, me queda poquísima. Me empezó a dar un ataque de ansiedad allí entre tanta gente. Estaba sola, se retrasó el vuelo una hora. Y encima, ya no es solo eso, sino el problema fue que yo no llegaba. No llegaba a tiempo, yo tenía que estar a una hora. Y no llegaba a tiempo porque el mismo día que viajaba era el mismo día que yo iba a conocer a Huda. Todo mal, todo fatal. Encima yo personalmente no estaba tan bien. Un revuelo dentro de mí que me iba para arriba y para abajo. Ya os conté un poco en el anterior vídeo el tema de que, bueno, pues estoy con la ansiedad así así. Como os decía en ese vídeo, no quiero que por lo menos en este canal sea como un súper tabú, porque no somos mucha gente la que estamos así. Y ha habido gente que se ha metido conmigo, tipo, no digas que tienes ansiedad porque son palabras mayores. Estoy diagnosticada y estoy en tratamiento hace un tiempo. Lo que pasa que, pues chica, quiero hablarlo, ¿por qué no? Bueno, pues el asunto es que me empezó a dar un ataque de ansiedad horrible.
me planté mis gafas y me planté mis auriculares y la mascarilla, porque evidentemente en el vuelo pues vas con la mascarilla. Una hora tarde, en fin. Me voy a poner los dos primers de Fenty, que por cierto, 100% los productos de Huda que voy a utilizar son los que utilicé, pero los demás los he variado, la verdad, porque es que no me acuerdo ni de lo que llevaba en el DCC. Pero bueno, voy a utilizar los dos primers que tengo de Fenty. El Hydrating Primer y luego el Focus, el Soft Focus, no, el Soft Matte Pro Filter, ¿vale? El hidratante por todo y el mate un poco por el centro. Bueno, ya cuando conseguí meterme en el avión, eso para mí fue hasta peor. O sea, porque claro, ya no podía hablar con nadie. Pues el asunto es que yo veía que me tenía que maquillar en el avión, 100%. Y no hay problema, o sea, no habría problema si no llevara la mascarilla. Así que bueno, hice lo que pude allí y bueno, os he grabado un poquito, que os lo voy a ir poniendo por aquí en algún trocito, mientras os enseño lo que más o menos me puse. Me puse esta base de maquillaje, de Huda obviamente, que es la Fox Filter. Y esta es una base que es como súper líquida, pero a la vez cubre mucho, se seca. Y yo ahora la piel no la tengo tan bien como para... Bueno, tan bien, no la tengo, digamos, tan grasa como para ponerme bases muy muy mate. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues en el avión me fui al baño y me puse la base como pude y tal, porque yo sé que esta base además no se mueve, como un poquito tenemos suficiente, pero no me gustó cómo me quedó, la verdad, y me seguía agobiando. Yo me seguía agobiando por todo. Íbamos tarde, no me iba a dar tiempo ya a pasarme por el hotel. Y oye, pues terminar de maquillarme allí. Pues no, me la estoy poniendo ahora con brocha. Esta es la 149 de MAC, así como plumeándola un poco, como a mí me gusta decirle. Me habéis dicho que haga un vídeo sobre eso, pero es que literalmente es batir la base con una brocha de este estilo y batirla bien en la piel, de manera que deje el acabado propio de la base, pero con una capa súper súper fina. Y es sobre todo trabajar con la punta de la brocha, ¿vale? Entonces va quedando un aspecto pues como cubierto y tal, pero no acartona la piel, o sea que no la cargas, ¿vale? Total, el asunto que yo me iba agobiando por momentos, porque como os he dicho, acepté porque era Huda y yo me muero con Huda, con Mona, Catán, con todo. O sea, es que son unas grandes inspiraciones para mí, porque quieras que no, son personas que se han creado todo esto de la nada, ¿me entendéis? Voy a mezclar con un poquito de la base, con la crema, perdón, porque la base, ya os digo, es bastante mate y no tengo tanto la piel como para eso, que me va a quedar fatal. Entonces pues voy a hacer el look bien, como me habría gustado hacerlo. Esta base es una base que me encanta y me la puse pues porque iba a ver a Huda y dije, no, tengo que poner sus cosas, no la máxima, el máximo número de cosas de Huda, pero parece que me queda clara, pero no, y tengo la nariz que me ahilla, así que no me va a sentar muy bien aquí. Vamos, el asunto es que yo siempre que voy o a un evento, a una cosa de una marca concreta, pues me gusta pues ponerme sus productos, ¿no? Creo que normal eso. Parezco fantasmito y de normal esta base me queda bien, es la Casio, que normalmente me queda bien, pero aparezco un fantasmito, aunque con el cuello me queda bien. Pero miradlo, son, he escogido color irremediablemente, no quería, ¿eh? De verdad que yo no quería. Sí que es una base que 100% no te recomendaría si tienes la piel, uy, si tienes la piel seca. A continuación voy a coger el Supra Color de Kryolan en el tono 576, que es el tono salmón. Lo he cogido con un pincel así porque este producto me gusta, pero por él muy poquito. La verdad es que no recuerdo si me lo puse allí, creo que no. Ahora voy a ponerme el corrector nuevo de Huda, que es el Fox Filter también. En este caso me voy a poner el tono Nougat, que es el 2.5G. Y en el vídeo anterior no os hablé mucho de este corrector y de hecho me está encantando ponérmelo solo. Y me lo extiendo por la cara y ya está. Hago así, un poquito aquí quizá. La nariz no me voy a poner mucho porque ya os digo que tengo la piel un poquillo deshidratadilla por ahí. Es un corrector que yo lo hablé con ella porque lo primero que me preguntó allí, que ahora os contaré, lo primero que me preguntó es ¿qué te parece el corrector nuevo? Que sé que ya lo tienes, tal. Y yo le dije, pues creo que me gusta más el Overachiever, que es el otro corrector. Así, por toda mi cara, ¿sabes? Yo cogí y le dije a Huda, no me gusta tu nuevo lanzamiento. Que no es que le dijera que no me gustaba, porque el corrector me encanta. Pero no sé, siento que el Overachiever tiene más cobertura. ¿Qué pasa? El Overachiever lo quitan, ¿vale? Lo quitan del mercado y ponen este. Porque le han quitado un poquito de cobertura. Básicamente lo que han hecho es quitarle cobertura a la fórmula del Overachiever para hacer que si no tiene tanta concentración de pigmento y tiene un poquito más de luminosidad, no haga pliegues, que era, pues bueno, el objetivo de Huda al hacer este corrector, ¿no?
reformularlo, por así decirlo, y cambiarle el formato, que este, pues bueno, es más cómodo para sobre todo la autoaplicación. Y bueno, es modulable, un acabado semi mate, por así decirlo, por eso yo creo que me está encantando, porque las cosas como super mates ahora mismo no me están yendo muy bien. Y yo creo que si tienes la piel seca, pero quizás si te la hidratas bien al principio, normal, te va a gustar también. Quizás si la tienes muy grasa, te va a faltar un pelín de agentes más astringentes. Pero bueno, yo creo que es un corrector que más o menos a todo el mundo le puede gustar. La textura es increíble, ya os digo que ojalá la base de maquillaje fuera así ahora mismo para mi piel, porque ya os digo que se me hace ponerme doble capilla, que hoy no he dormido, ¿no? Es verdad que lo del tema de los pliegues, yo tengo un pliegue muy marcado aquí, así que se me sigue marcando, pero es verdad que no me hace tanto pliegue a la larga como otro, y lo tengo ya bastante, bastante probado. La verdad es que sí es un producto en el que yo ahora mismo invertiría, quizás la base no. Pero bueno, también tienes la base en stick, que es un poquito más melosita, por así decirlo. Y a ver si la utilizo estos días para enseñarosla también o así. Bueno, el asunto es que a mí se me pasa el agobio, me puedo maquillar. Bueno, se me pasa el agobio, entenderme. Me puedo maquillar, me maquillo súper bien. Y cuando ya te dicen lo típico en el avión, de oye, que estamos llegando, no sé qué, fui a mi baño, me terminé de poner labial, porque yo sabía que iba directa, además iba con mis vaqueros y mi camiseta de manga corta, normal. Tantour Huda Beauty en el tono Fair, un producto que me encanta, ya lo sabéis, para hacer el contorno en crema. ¡Que está lloviendo en París! Está lloviendo en París, claro, yo veo eso y yo con el maquillaje recién hecho digo, estupendo, maravilloso. ¡Socorro! Cabe una puerta lloviendo, esto no puede ser. Espérate. Espérate. Vámonos al taxi. ¿Cómo vamos a encontrar el taxi? ¿Hablando en inglés? No lo sé. Por suerte, yo parece que cuando voy sola me vuelvo el doble de lista y encontré el sitio. Yo orientación tengo cero. Pero lo que viene siendo cero, cero, de verdad, no tengo nada de orientación. Siempre yo soy de las que entra a una tienda y cuando sale de la tienda se va para el sitio por donde ha venido. De verdad, fatal. Me monto en el taxi, le enseño la dirección a la que voy y le digo, oye, más o menos, ¿cuánto podemos tardar? 50 minutos. Huda Beauty esperándome. Bueno, estoy en el taxi de cambio de sitio y se me hace raro hablar un poco aquí, pero bueno. Ya estoy llegando, una horita de taxi, me he comido. Y nada, vamos tarde y no soy la única que va tarde, según parece, y nada, estoy que parece, que creo, que soy la única que va de España. Es raro, es raro. Y bueno, pues eso, me he hecho el maquillaje así como he podido en el avión, me metí en el baño para el resto de la cara, porque mascarilla, ya sabéis. Me encanta este labial, es el First Class de Huda Beauty, obviamente, y de Serdask. Las piedritas son de Industrial Beauty y las pestañas son las Henty. Y nada, voy así con un frío que flipas, está lloviendo muchísimo. Y nada, no voy a pasar ni por el hotel, voy al sitio donde está Huda, de esta guisa, porque como se ha retrasado el avión, del tirón con la maleta, a ver si al menos me meto en un baño y me cambio por lo menos para que esta señora no diga juishi, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay, así que nada, ahora os cuento. Pues bueno, llego al sitio, lo veo todo, empiezo a ver gente súper bien vestida, yo con la maleta, el pelo hecho un caos de que me ha llovido encima. Yo que llevaba mi peluquita porque me quería poner la peluca negra, esta mía de pelo natural. Bueno, un caos, un show. Y yo, pues claro, agobiadísima. Digo, bueno, por lo menos me ofrecen agua y todo, en plan, sé que vienes corriendo, efectivamente fui corriendo, tal. Me ofrecen agüita, bebo agua y me meto en un baño hiper lujoso, porque eso fue en un hotel. Chiqui Tint de Huda Beauty, obviamente, en el color Coral Cutie. Me están encantando estos productos, por cierto. Y los aplico también en la piel sin base de maquillaje ni nada y wow. De hecho, últimamente me estoy pasando con el colorete, así que pues bueno,
Bueno, ya he venido a saludarme, me he podido meter en este baño maravilloso y bueno, pues me voy a cambiar aquí mismo. Ya está aquí todo el mundo y me dice, ¡ay, tu maquillaje, qué bonito! Tal. Y yo, pues me he maquillado con mascarilla. Pero bueno, me voy a cambiar y os enseño el modelito. ¡Uy, qué acústica, ¿no? De repente! ¡Ay, qué bonito! Total, que yo me meto ahí, me veo el maquillaje y mientras me veo el maquillaje me dice, Esther, te toca. Bueno, estoy con los pelos, me han dado agüita porque estoy que no puedo, o sea, la tengo detrás de una puerta. ¿Sabes lo que es eso? Pues ahí está. Y estoy aquí esperando. Pero amigo, me va a dar un soponcio. Y yo, bueno, pues nada, me voy a ir a hacer una fotito con Huda Beauty. Fatal, porque claro, del avión, no sé qué, la mascarilla, en el taxi también me dejé la mascarilla. Cuando yo veo que a mí me dicen, no, vas a estar con Huda en plan un rato charlando, ella quiere charlar contigo. Y esto solo lo vais a hacer un par de personas, verás que esto no es para todo el mundo. El evento general es dentro de una horita o así, y yo... Yo. Total, que me dan tres soponcios más. Es que os lo juro, sigo flipando. Los polvitos de Huda Beauty en el tono Cupcake. Me flipan estos polvos. De hecho, a Huda, bueno, se lo dije, porque en realidad se lo dije porque yo no me puedo quedar callado nada. Pero le dije, mira, yo tengo unos polvos y me he inspirado en los tuyos. Aquí nos vamos a engañar, no son iguales, porque no son iguales. Pero que tú lo sepas. Ahora os cuento. A todo esto me he puesto el vestido que llevaba ese día. Os pondré una fotillo, obviamente. Pero es un vestido de ASOS. Sellar todo esto. Sí que me retoqué los polvos. Porque, ya digo, de la mascarilla y tal. Me hice así un poquito, es lo que me dio tiempo. De darme un pelín, cambiarme de ropa y ya está. Porque ya está. Total, que abren esa puerta y me recibe Mona y Huda. Todo el equipo, gente haciendo fotos, gente haciendo vídeos, gente haciendo de todo. Y yo así, sola. Entrando ahí, sola, yo diciendo las demás chicas, que sé, entraremos en packs de 5 o 6 personas a conocerlas, hacerle 2 o 3 preguntillas e irnos. No. Iban a estar solos conmigo. A todo esto, voy a utilizar los Hula de Benefit. Yo tengo todavía el envase antiguo, pero que sepáis que el nuevo es más pequeñito y no trae la brocha. La verdad es que a mí me gustaba la brocha, pero bueno. Que yo entro ahí y me veo a Huda, que lo primero que me dice es, ay, qué guapa estás, no sé qué, discúlpame. Que voy en pantuflas, iba con las zapatillas del hotel, porque los tacones los llevo desde esta mañana temprano y me tienen muerta. Lleva muerta, o sea, después de luchar contra mi cabeza, después del avión, el viaje, cámbiate rápido, maquíllate, no sé qué, yo tenía la cabeza que me iba a estallar. Pero fue sentarme en ese sofalito que tenían preparado y a mí se me pasó todo. Yo tenía que hablar evidentemente en inglés con ellas. Wow, menuda experiencia. Cuando me senté, hola, ¿qué tal estás? Me encanta tu maquillaje. Y yo... Yo no sabía hablar. Me llevé, creo, el orgasmo un pequeñito de Nars. Me encanta este colorete para viajar. Literalmente le dije, me he vestido, me he cambiado en el baño que está detrás de esta puerta. Y ellas en plan, no te creo, ¿cómo te has hecho ese maquillaje? No sé qué. Y yo en el avión, me dice, ¿y la mascarilla? Digo, ya. Y me dice, ¿qué? Tú no eres amiga de la simetría, ¿eh? Y yo, mira, yo voy a lo loco. Total, después de tranquilizarme de eso, de ver que Huda Beauty la tenía aquí. O sea, literalmente estaba aquí. Ella me estaba poniendo ella misma el pelo a mí bien. Esa señora, yo os juro que yo la admiro desde siempre. Pero yo os juro que a partir de ese día... La quiero, o sea, la quiero. Y a Mona también. Es verdad que a Mona no la seguía tanto, pero desde ese día me he hecho absolutamente fan. Ok, of course. Yes. 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 Okay, okay. I'm so happy right now. You're so cute. Me voy a poner el cookie de Benefit porque no tengo ningún iluminador de Huda. Voy a tener que ponerle remedio a eso. Es tal cual se ve en las fotos, en los vídeos. Es increíble, pero, o sea, yo creo que le pasa un poco como a mí, que yo sé que parezco quizá un poquito más fría en vídeo y foto y tal, porque siempre nos ponemos como muy... ¿sabes? Pero tan amor, de verdad, os lo prometo. Y cuando me siento ya pasa el momento de euforia total, máxima, que me pongo a recordarle, os juro que flipo.
me dice, oye, se sienta bien, ¿sabéis? Como que hace así. Me coge de la mano y me dice, cuéntame sobre tu marca. ¿Qué sabes tú que yo no sé? ¿Qué marca? Espérate. Yo estuve a esto de coger una Slay de las mías y llevársela. Pero no lo hice porque dije, esto no tiene cabida aquí. O sea, me están invitando desde Sephora. Y al final, Crash no se vende en Sephora. Entonces no le quería hacer ese feo tampoco a Sephora. Y claro, me empieza ella a hablar de eso y digo, ¿cómo sabes que tengo productos? A ver, yo le expliqué que era pues una colaboración, ¿no? Voy a ir haciéndome ojitos y cejas, me acerco un poquito, me voy a poner Sofocre de MAC y me voy a hacer las cejas con los rotuladores nuevos de Nabla, los Brow Ambition. Voy a utilizar dos tonos. Para mí esto es increíble, o sea, ¿cómo que se ha informado de verdad? O sea, es cierto que yo estoy aquí porque ella quiere y no porque Sephora ha dicho, vamos a poner a esta niña que tiene alma travesti como Huda Beauty, ¿sabes? Que no, que, o sea, que de verdad yo estaba ahí porque sí, se había informado, había visto mi perfil, empezó a seguirme Huda Beauty, yo ni lo sabía y yo me di cuenta pues cuando salí de ahí y lo miré y digo, ostras, es que me siguen. Me parece muy fuerte. Total, que me dijo que debería haberle llevado una paleta. Estoy en vías de poder hablar con su equipo para hacerle llegar alguna que tengo aquí. Aunque ya es tontería, pero bueno, ya solo por el hecho y el detalle de que tenga una Slay a mí me... Os juro que me da un parraque. Le expliqué un poco, le dije, bueno, jo, es que mis polvos están inspirados en los tuyos porque me gustan mucho. Yo sigo buscando unos polvos que para mí sean perfectos. Y es cierto que si yo me tuviera que deshacer de la mayoría de mis polvos y no tuviera los míos, estos sería uno de los que me quedaría, o el único que me quedaría, os lo juro, porque es que me encanta. Hay otros muchos que también me gustan, pero es que estos no me fallan nunca, 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 me gustan mucho. Después de hablar con ellas un rato y demás, estaban ahí las dos esperando a que yo les contara cualquier cosa y yo en plan de, ni siquiera soy capaz de formar una frase en inglés bien hecha. Que a mí me encanta decir Huda Beauty, no sé, todo en inglés, así, muy bien pronunciado, tal, aunque me da mucha vergüenza, pero luego, no te sé decir nada, bueno. Una cosa. Total, que me dijeron que sí, que tenía muy buena pronunciación en inglés, no sé qué, que estaba, que se veía que me estaba esforzando, que no sé qué, que se me daba bien. Y yo, no me digáis esas cosas, que me pongo más nerviosa todavía. Y pues nada, flipé. Bueno, gente, aquí estamos. No me lo puedo creer, yo no sabía que esto iba a ser así. Tengo a Nacho de Sephora grabándome. Nacho, te quiero mucho. Nacho, te quiero mucho ahora mismo por traerme aquí. Estoy muy, muy ilusionada. Estoy nerviosísima. No sé hablar inglés ahora mismo. I can speak English. No, she's doing a good job. No, mucho bueno. Mucho bueno, that's it. Y estoy muy feliz por estar aquí. Os quería dar las gracias a todos los que estáis ahí, que en realidad he venido a París solo para esto y estoy feliz. Yeah. Y nada. Can you say hello? Hello. Hola. Hola. O sea, es que todo lo que os diga de la conversación es poco. Estuve como media hora con ellas. Hay fotos que nos hicieron y tal, que creo que todavía no las tengo. A ver si me las pasan pronto y os las comparto por Instagram. Porque me da igual que ya haya pasado un tiempito de eso. Yo esas fotos las necesito tener en mi Instagram. Me da igual que Instagram ya no preste atención a las fotografías. Yo eso lo voy a subir, lo tengo claro. Aunque después no las veáis porque Instagram no las enseña. Pero eso tiene que estar en mi perfil, ¿verdad? Total, que cuando terminamos nos hacemos fotos y tal. Bueno, también probé el nuevo perfume de Kayali, que es la marca de perfumes de Mona. Me lo hicieron llegar después y es increíble, el bote es precioso y huele a cherry, es como, no sé, muy frutal, y a mí me gustan los olores o muy florales o muy frutales también, y tiene como una mezcla y no sé, y molan un montón y estoy deseando tener más perfumes de Kayali porque no los conocía, la verdad es que me parecen increíbles y duran un montón en la piel, por lo menos a mí me dura un montón. Voy a seguir con el maquillaje, voy a utilizar el Quite Natural de MAC también. Me encantan estas sombras en crema para hacer la base de sombras. Si no recuerdo mal, no me hice este paso en el avión, pero bueno, para que quede un poquito mejor me lo voy a hacer ahora. Cojo producto y me lo voy a descargar un pelín en la mano para no echar todo el pegote. Esto simplemente a mí me gusta como crear una basecita, pero muy muy leve, y luego ya ponemos sombra encima. Vamos a hacer un ahumado así cálido. Tal que después de todo eso, yo de verdad, yo ya ahí ya estaba feliz. Estaba, en realidad estaba un poco triste porque, jopeta,
me encantaría pues no tener la ansiedad así ahora y haberlo disfrutado todo un poco más, haber estado un poquito más tranquila, a lo mejor no tan nerviosa y habría podido hablar mejor con ella, pero es lo que hay y tampoco me voy a martirizar por ello, las cosas como son, y pues bueno, se va lidiando con esto como se va pudiendo. Total, que yo estaba contenta, yo estaba feliz. Allí ya yo llevaba mis tacones, yo llevaba mi todo, estaba muerta. Por suerte, bueno, pues me dejaron un cargador de estos externos. Ok, a ver, no asimilo, no asimilo. Bueno, aquí me veis horrible, aquí mejor. No asimilo, tengo aquí a Nacho de Sephora, está aquí. El azul que me ha grabado. No asimila. No sabía ni hablar y no ni español tampoco. Me he puesto a llorar como una tonta. Me he controlado. Y no sé, son súper, súper adorables, súper amables. Me han enseñado algunas cosillas que se vienen, o sea que súper guay. Y estoy muy contenta. Muy contenta ahora mismo, pero de verdad que no asimilo. Voy a necesitar mi ratito de decir. Las dos paletas de sombras que utilicé fueron la Nude, la Medium. ¿Vale? Y una de mis paletas favoritas de Huda, que son las Desert Dusk. Yo ahora tengo la suerte de que están contando conmigo para enviarme novedades, pero yo, desde que salió la primera paleta, yo me la compré, esta salió, me la compré, la tercera salió, me la compré, o sea, yo, la base esta es comprada, el primer corrector también, el polvo también, todo eso comprado, el tantor también, ¿me entendéis? Que esto no es una cosa de decir, es que como me lo mandan, no, lo he comprado yo todo. Como sabéis que últimamente estoy de neutro, me hice un ahumado marrón. Las sombras protagonistas fueron Amber, Oud y también utilicé esta y esta. Hice un poco mezcla de los tonos en mate, quería un ahumado mate bastante simple, la verdad. Parezco un helado de vainilla, fresa y chocolate. Voy a ir mezclando sombritas y sin más, que si no me desvío del tema. Pues eso, según parece, luego ellas descansaron un ratito, tipo media horita. Ya sí que sí, Huda se calzó sus tacones y salió al salón que había allí preparado. Había unas cosas preparadas, era como una especie de almuercito, era como para picar. Había infusión, agua infusionada de frutas. Era todo sano, había verduras frescas, o sea, en plato, verduras, para que tú las cojas y pa' dentro. Tortitas de arroz, o sea, era como todo súper, súper sano, cosa que me gusta. Me quedé con hambre, sí, pero no pasa nada, porque yo iba feliz, es verdad, iba feliz. Y después de hacerme mil millones de fotos, tal y cual, había un fotocall para que las demás personas que estuvieran allí, pues bueno, tuvieran su ratito también con ellas, obviamente. Yo me volví a poner a la cola. Yo quería mi foto para la portada de mi reel con un pedazo de fotocall detrás que, pues bueno, pues era Huda Beauty, todo blanquito por detrás. Y cuando me vieron en la cola, Huda tirándome besos, en plan, yo qué sé, yo creo que les caí bien, ¿sabes? Bueno, estoy aquí muerta de nervios, está aquí haciéndose fotos en el fotocall con todo el mundo. Yo estoy ya, mira, demasiado me he aguantado con la mascarilla. Bueno, ya he tenido mi ratito con ella, no sé cuánto tiempo ha sido, pero he tenido que asimilar incluso, porque increíble, increíble. Creo que le he caído bien. Me ha dicho, tienes tus propias cositas, ¿no? Tu propio maquillaje. Y yo, lo sabe, lo sabe. Digo, la estamos retirando ya, pero si quieres te la hago llegar. Me dice, sí, sí. ¡Ah! Bueno, ella es un amor, aquí abrazando a todo el mundo, hay un montón de gente, es increíble. Y sale bien siempre, guapísima siempre. Pelo perfecto, cara perfecta, ¿qué es esto? Estamos aquí esperando así. Yo creo que me vieron ahí medio... medio nerviosa, mira la española. Nerviosa, que está maquillada en el avión. Mira, graciosa ella. No sé. Total, que vuelvo a hablar con ella. Y nada, ahí ya sí que sí, más tranquila. Le di las gracias, tal cual, porque yo sabía que ya no las iba a ver más. Poco más, estuvimos allí de fiestuki con gente que yo ni conocía de nada. Porque había gente de todos lados, gente de todo tipo, cosa que me gustó mucho.
que había gente de, os lo juro, gente de toda clase. Al ratito me llaman y me dicen, oye, tenemos una actividad preparada para todo el mundo y creemos que es buen momento para que estés allí. Además que, bueno, me vieron un poco nerviosa y me dijeron, seguramente te guste ahora mismo. Y yo en plan, ¿qué? Y es que tenían, con referencia a la campaña del corrector, la campaña del corrector es como un poco para romper las normas como preestablecidas de la sociedad, con el tema de, pues bueno, los típicos, las típicas frases que se suelen decir, ¿no? Tipo, el maquillaje es solo para chicas. Súper guay, porque tú ponías una frase en un plato o en un jarrón. Yo utilicé ambas, yo me cargué un jarrón y me cargué un plato. Lo ponías en el suelo y te liabas a martillazos. Evidentemente todo estaba protegido, ¿no? Te liabas a martillazos, ¿sabéis? La adrenalina, ¿no? El hecho de soltar, maravilloso, fantástico. Un 10 por esa actividad, la verdad, porque, joder, fan, ¿eh? Fan. Siguiente paso, eyeliner. Este es el delineador que a mí me encanta de Huda, que es este Lifeliner, ¿vale? Que es el que tiene delineador líquido por un lado, que este delineador es increíble, os lo prometo, y el lápiz por otro. Este lápiz también es uno de mis favoritos de lápiz. O sea, este producto es un producto de Huda que yo he repetido ya 2 veces y voy a ir por el tercero. Me encanta. Luego tienen este otro delineador, que es el Lifeliner, pero el Quick and Easy. Para mí no es tan potente como el otro. Y también os digo, la punta sí que es cierto que me gusta un poquito más porque es de pelo. Pero por eso también siento que el primero que os he enseñado, el que tiene doble, es como más potente. ¿Me entendéis? Porque los que vienen en tarrito, normalmente de mojar, son más potentes que estos, porque al necesitar que el producto fluya por el pincel y se vaya recargando la punta, es como que tiene que ser más líquido y se agarra un poquito menos. Pero bueno, a lo mejor son paranoias mías, no lo sé. La cosa es que yo pues me hice el delineado con esto, un delineado potente, y pues me lo terminé de afilar con este. Así que voy a ello, y también me voy a rellenar la línea de dentro de negro, cosa que yo ya no suelo hacer, pero ese día, ya os digo, yo quería ir full. Voy a hacer esto así a lo rápido, porque si no, 7 años de tutorial, ¿sabes? Algo así más o menos fue. Ay, que me he manchado, Mari. La cosa es que yo pensaba que iba todo bien en el maquillaje, pero me faltó un negro. Pero bueno, la sombra esta que os he dicho oscurita, más o menos fue arreglándolo todo. Estuve bastante tentada a ponerme bien de brilli brilli de las propias sombras, pero no, porque yo tenía ganas de ponerme piedra. Yo tenía que ir full of piedras. Se sombra también por debajo, aquí. Sí que me he acordado que me llevé esta máscara de pestañas de Marc Jacobs. Porque os digo que yo la de Huda Beauty creo que la voy a tener que probar otra vez, porque en su momento como que no me gustó tanto, pero todo el mundo la ama. Entonces bueno, ya sabéis que aquí yo digo tanto lo bueno como lo malo, yo pues os cuento todo siempre. Pero vamos, que la máscara de pestañas no es lo más importante en este look, porque me voy a poner mis pestañas fuertes. Ok, después de romper esa de todo, y que estuvimos hablando con los chicos de Sephora, conocí a la chiquita que me envía las cosas en pues, bueno, de Huda, la chica que se encarga de los envíos y demás. Después de darle las gracias a todo el mundo 500.000 veces, ya decidimos irnos. Y pues bueno, me puse a hacer un directo en Instagram para contaroslo todo. El directo está en Instagram, creo. Si no me equivoco, no lo he borrado. Mis pestañitas que estaba utilizando, obviamente, son mis Hunty. Me las voy a poner con To Die For Glue, ¿vale? De Crush. Total, que yo tal cual me fui, estaba también muertita de sueño, pero dije, no, me voy a poner a hacer un directo porque así se me pasa todo. ¿Qué pasó? Que no me fue la plataforma morada de directos, no me funcionaba bien desde el teléfono. Así que pues me puse en Instagram un ratito. Y ahora llega el momento piedritas. Estoy utilizando estas de Industrial Beauty, que son preciosas. Y lo que hice fue pegármelas con pegamento de pestañas. En este caso el dúo.
pero este verde porque no tiene látex. ¿Y cómo se hace esto? Pues mira, te echas un montón de piedritas en algún recipiente. Yo utilicé en el avión, os recuerdo, la cajita de las pestañas. Ya pues, cuestión de ir pegándolas. Voy a ver si, que tengo aquí la foto de cómo las coloqué. Voy a ver si puedo más o menos colocarlas más o menos igual. Que no estoy muy segura de que me vaya a salir igual, pero bueno. Bueno, después nos fuimos a cenar y la verdad es que súper, súper bien. Volvimos súper temprano, pero aún así yo me puse con el teléfono, me puse a editar el videíto que os quería subir porque subí un vídeo a Reels el día de la vuelta, al día siguiente. Y no sé, estaba yo como procesando todo lo que me acababa de pasar, ¿me entendéis? Como que estaba hiper cansada. Pero no podía evitar no dormirme. Aquí el último. Alguna seguro que se me cayó. Algo así tenía, pero yo me voy a añadir hoy una aquí. Porque me apetece un montón. Ponerme una pequeñita ahí. Me voy a hacer el otro ojo y vengo. Pues este sería el lookito. La verdad es que bueno, simétricamente no sé yo si está 100% bien. Y me gusta más cómo me ha quedado esta pestaña que esta. Pero bueno, siempre suele pasar cuando llevamos pestañas tan sumamente grandes. Yo porque quería llevar mis pestañas, pero una más pequeña le hubiera venido muy bien, la verdad. Bueno, ahora viene lo más gracioso, que es el viaje de vuelta. El viaje de vuelta fue lo peor, lo que pasa que yo estaba tan ilusionada que es que ni siquiera me agobié. No me agobié, yo dije que no me voy a agobiar porque me da igual, ya voy de vuelta, ya llegar, sé que voy a llegar a casa. Así que... os cuento, yo cogía, si no me equivoco, el avión a las 2 de la tarde, ¿vale? Entonces, pues bueno, dije, bueno, pues tengo para dormir. Total, al final, pues lo típico de los hoteles, se dejan a las 12 de la mañana y después, pues bueno, una horita de camino hasta allí, unos 50 minutos, al igual que a la ida. El avión no se va a ir sin ti. Bueno, igualmente yo me levanté antes y me fui antes del hotel. Yo me fui sobre las 11 y cuarto del hotel. Dije, voy con tiempo y me tomo allí un sándwichito de estos rápidos. Rapidito allí, ya. De esto no tengo tanto grabado porque de verdad que fue un dolor de cabeza. Yo ya me estaba hasta riendo, entonces bueno, yo salí del hotel, ya de por sí pedir el taxi fue difícil porque el hotel estaba en el centro y para que llegara al hotel, pues bueno, parecía, pues me comentaron que era difícil, tal. Bueno, yo me monto en ese taxi, era un taxi gigantesco solo para mí, de estos que tienen como varias filas, parecía un microbús eso. Me meto ahí dentro yo sola con mi maleta, que es esto, o sea, era una maleta pequeña, y mi bolso donde llevaba mi maquillaje. Pero bueno, yo como no me dieron nada en el evento, porque ya tenía el corrector y tal, sí estaban dando cosas en el evento, pero como no fuimos pronto, pues no las recogí. Mal por mí, pero bueno, no voy a ser egoísta porque yo el corrector pues ya lo tengo, no pasa nada. Y me llevé una experiencia increíble. Así que bueno, me meto en ese coche en el que se giraba y hacía la maleta por detrás, pum, 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 pum. Bueno, eso era tal. El chico no hablaba inglés, francés, dando gracia. Creo que era un hombre japonés. Y yo ya no, porque ni fuera ni japonés, ni de un lado ni de otro, pero yo veía un coche tan grande. Y yo seguía el GPS, yo veía que íbamos para el aeropuerto, pero yo veía que pasaba una hora y cuarto, yo seguía ahí. Y ya empecé con el traductor del teléfono a hablar con el chico, a decirle qué está pasando, tengo que coger un avión. Y voy con mucho de antelación, pero ya no hay tanta antelación. Yo que sé la hora que era ya. Era tipo, yo cogía el avión a las 2, eso era ya la 1 y cuarto, 1 y 20. Yo estaba todavía, estábamos intentando entrar al aeropuerto. Y estaba diciendo, ya está buscando una. Yo, ya está, no vuelvo a España, a mí me secuestran. No, lo que pasaba el pobre hombre, que también estaba agobiado obviamente, era pues que había huelga de algo allí esos días y no podíamos entrar a las terminales. Y ese aeropuerto era un aeropuerto que estaba más lejos y no sé qué era, en mitad del campo estaba eso. Total, yo estaba agobiadísima porque yo veía que no llegaba. Y la verdad es que después del agobio previo del día anterior que os he contado, tenía muchas ganas, la verdad, de llegar a casa y estar tranquila. Porque no sé si os pasa, si tenéis ansiedad, que es como que pues, yo para calmar mi ansiedad tengo que estar en mi casa. Fuera como que no puedo. Nada, yo ya le dije, mire señor, déjeme lo más cerca que pueda de la terminal 3, que yo me voy corriendo campo otra vez con la mochilita y la maleta. Así lo hice. Ahí estaba vuestra amiga Goti a la 1:30 corriendo campo a través, siguiendo
un letrerito que ponía Terminal 3, que estaba en a tomar por saco, porque el coche hasta allí no tenía lo que había que tener por culpa de la huelga de pasar. Venga, corre, venga, corre, venga, corre. Bueno, no, no. Un pifostio, el chico de Sephora preocupado, Nacho. ¿Cómo vas, Esther? No sé qué, tal, cual. Y yo, Nacho, que no llego. Mi repre, la pobre. Venga, vamos, si no, buscamos otro vuelo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, bueno. Un pifostio. Total, que llego allí a menos 20 y no había manera de entrar por la Terminal 3. Había que entrar por la 2 y ir corriendo hasta la 3. Menos mal que no era un aeropuerto grande, os lo repito. Porque no podía ir con la maleta de mano, no sé por qué, no me dejaron pasar. Menos cuarto, el avión despegaba a las 2 en punto. Llego a donde eso, yo en inglés, con todo mi nervio, diciéndole a la chiquita, ¿es necesario facturarla? No sé qué, sí, tal, es necesario. Voy en tiempo y me dice, yo todo esto en inglés, ¿vale? I'm in time, no sé qué, tal, cual. Y ella, no. Y yo, wow. Total, yo mandando un audio en español, claro, en plan, venga, voy a intentar correr, no sé qué, no sé cuánto, me han dicho que no llego a tiempo. Total, que me responde la chica a darme el DNI y me dice, por mucho que corra no vas a llegar, pero en español. Y yo, y me lo dice con cara de haber, ido al baño por la mañana. Entonces yo me quedé así como diciendo, vale. Dije, venga, Goti, no pasa nada. Vas por lo menos a llegar al sitio. Si hay que comprar otro billete ya, pues chica. Al entrar en Alicante, en el aeropuerto, me tocó el control de maleta de esto aleatorio, que te abre la maleta aleatoriamente. Yo le dije, ¿qué es lo que llevo? Raro, en el escáner. Y me dice, nada. Pero es un control aleatorio. Vale, dije, ya está, esto ya no me puede tocar más. Si no me hicieron desnudarme allí en medio, en un momento, me tocó el control de maleta y el control de drogas. A mí. Claro, yo llevaría una cara de demacrada que me decían, esta, a esta. Las 2 menos 5, corriendo. Y veo al fondo del pasillo que pone el número de mi vuelo y pone pues la puerta, ¿no?, por la que tienes que embarcar. Yo creo que pocas veces he corrido yo más en mi vida. Me voy corriendo y pone, no ponía cancelado, ponía atrasado. Yo descansé. O sea, se me aflojó todo en el cuerpo. Salíamos una hora más tarde. Llegué a menos 5 corriendo, aún así habría llegado. Según me decían las de allí, me dijo, habrías llegado, pero no, no, cariño. No despegamos hasta dentro de, por lo menos, una hora. Me voy a hacer los labios, ¿vale? Perfilador Trendsetter de Morphe. La verdad es que no recuerdo si fue este o el Chestnut de MAC el que me puse. Y me voy a poner el First Class de Huda. ¿Por qué me puse este labial tan oscuro llevando esto? Porque sabéis que, bueno, por un lado me da igual y por otro lado es el único labial de Huda que tengo. Ahora tengo los glosses voluminizadores que están bien. El mío sigue siendo más potente, pero están muy, muy bien. Junto al Viper de Nabla y al de Too Faced, al famosísimo Lip Injection, pero el Maximum Plump, el más fuerte, están bastante, bastante bien. Así que bueno. También me hice levemente pequitas con el delineador de pecas de Colourpop. Pero muy poquitas, leve. Y bueno, después el vuelo fue bien, al final ahí ya no me tenía que maquillar ni nada. Aún así me maquillé un poquito porque venían a recogerme, me di una vueltecilla luego. Y después me fui a la piscina. Y pues ya me tranquilicé del todo, ya estaba en casa, tranquila. Pero os prometo que a pesar de estar un poco agobiada, no cambio esta experiencia por nada. O sea, tengo de verdad que agradecer mucho a Huda Beauty y a Sephora, porque también para mí esto, desde que lidio un poquito más con la ansiedad más fuerte, para mí fue todo un reto y la verdad es que ni me arrepiento de haber hecho pues este viaje. Y por otro lado, creo que me habría arrepentido si no lo hubiera hecho, porque también pues bueno, me he demostrado que podía estar, aunque me diera un ataque de ansiedad fuerte o lo que fuera, y disculparme, pues a lo mejor a las que no os interese esto, pero creo que es importante decirlo. Hay veces que hay que esforzarse un poquillo para hacer las cosas, sobre todo si sabemos que nos van a venir bien. Y para mí esto fue una experiencia muy guay, muy bonita, que habría repetido sin lugar a dudas. Me quedé un poquito con la cosita de decir, jopeta, me hubiera gustado estar al 100%, pero no pasa nada, o sea, es lo que hay. Y yo sigo encantada porque sigo sin peinarme con la plancha en todo el verano, desde que me hice la queratina en Flavio. Y este es mi pelo.
mamá, lo tengo súper bien y ya me está creciendo. Y aunque no me gusta el largo, pero no me gusta esta longitud ahora mismo, quiero que me crezca rápido. Me estoy tomando mi Holistic y Fantasía, ya os contaré de él aquí. Que este fue el look con el que conocí a Huda Beauty de mano de Sephora España. Y estoy muy muy contenta de haber ido. De verdad, también muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí. Últimamente los vídeos os están gustando más, estoy contenta. Por eso estoy manteniendo... Llevo unas semanas que sí que me estoy manteniendo en subir al menos un vídeo a la semana. Y bueno, hoy de hecho soy la única persona que se ha quedado trabajando y está todo el mundo de fiesta. Pero yo hoy he dicho no, hoy grabo y me quedo aquí con toda mi niña. Y nada, que os quiero dar un beso enorme, porque la verdad es que entre esta época raruna, las redes nos ayudan con tu trabajo, desmotiva un poco, sé que estáis ahí y sé que bueno, que son las redes las que están un poco raras, y estoy un poco sentimental después de hablar de todo esto. Este viaje a mí, ya os digo, me ha removido un poco por dentro. Me encantaría repetir, yo creo que también, porque al final esto es una experiencia que me da mi trabajo, por suerte, un trabajo que amo. Pero con todo lo de la pandemia y demás, pues se paró en su momento. Y hacer este viaje, además lo hice sola, que para mí pues también ha sido un poco de tiempo para mí, para pensar y todo. Es que no sé cómo deciros cómo me siento ahora mismo con todo esto. Estoy en proceso de cambio, si tenía ganas de usar el fondo. En fin, que me estoy liando como la pata un romano. Que os quiero mucho, que muchísimas gracias, que espero que os haya gustado este maquillaje y el tipo, este tipo de vídeo también, tipo story time, enseñándoos todo un poquito de vlog también. Y nada, que muchísimas gracias Sephora, muchísimas gracias Huda, y nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. Doble besazo para ti y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!